Bien rico, güey. Felipe, Felipe, fíjate que vos, a vos te deberíamos de haber puesto chicharra porque naciste cabalito el día que escuchás como escucho. No, en el mes, viejo. En el mes de la chicharra. En el mes de la chicharra. Pero este chicharrero hasta llega a ofender un poquito el tímpano. Ese no mucho. No, el chicharrín, el grande, el que fuera de frega. El de la grande comienza. Igual que la bolsita de la Angie, más o menos. Algo así viene siendo. Algo molesta, ajá. Vale, Lipe, mira, la cosa está así, va. No ha invitado porque es tu cumpleaños y nosotros vinimos aquí a lo que es tu... Su humilde casita. Su humilde casita. ¿Patamoto tiene? Al nidito de amor que vas a tener con la Angie cuando te cases con ella. Sí. O con la Chiclín. O con la Casey. O la Carmen porque no vino ahora. O con la Andrea. O con la... Esta bicha me ha dicho que te quiere caer con todo, fíjate. Y la negrita esta también me ha dicho que quiere... O con la Norma, porque te da unas mascadas con la Norma de respeto. Entonces, Lipe, esta es tu casa, porque es tuya propia. Sí, ya tiene casa, el desgraciado. Ajá. Entonces, Lipe, ¿qué querés que hagamos por vos? Yo he dicho que una sopa de gallina india. Ah. Y la pregunta del millón, ¿cómo va la sopa? No, ahorita viene. Este. Apenas viene ahorita todo. Sí. Hay que encender juego. O sea que todo falta, todo. Entonces empezamos con eso, muchacha, porque fue puchica. No, no hay tiempo. Lipe dijo, quiero invitarlos a un almuerzo y mire la hora. Pobrecito. Mire, así como vamos, lo creo, yo creo que ni a cena va a llegar esto, Dios mío. Qué rico le huele, ¿ah? Que te dijiste así, va. Henry estaba diciendo, ¿de cuántos cortos el video? No, déjalo, yo lo edito, tengo una aplicación para editar. Va que huele a chunchucuyo, va. Ya, pero la Chiclín es una experta aliñadora. Ah, Daisy. Ya que viniste, vayan aquí con nosotros. Va que tenés toda la tarde, va. Sí, va disponible, va. Para que te fabrique la sopa. Es que la Chiclín sí sabe cocinar. Ustedes no han conocido a la Daisy, esta bicha. Hace unas mariscadas que dicen que es mejor que las de Don Pey, camarada. La Chiclín, mejor que las de Don Pey. Míreme, y ahora está la perfección, ¿no? Porque está el restaurante, trabaja allá. ¿Por qué no compran todos los mariscos, viejo? Que no llegue a hacer una. Está bien, quiero ver. No me gusta, mañana se puede. Ah, no. Sí, cualquier día puede. Mañana. Yo quiero ir allí donde ella cocina para ver si es verdad que hace bien rica la mariscada, porque ni se la hace para. Es verdad, pues Chiclín, no es paja eso que están diciendo. Ella es la encargada de allí, de la cocina. Encargada de la cocina. Por la mariscada de la Chiclín. ¿Cómo ha cambiado? ¿Sabías lo de mi amiga Chiclín? ¿Yo? Sí, ni yo no sabía. No, para que vea ya algo, pues sí. Hay que educarse, Chiclín. Pero cada vez. Ajá, no, ven. Eso. La bicha de rebusca y no cae en el, ¿cómo se llama? En el término fracasada. No soy estudiada, pero fracasada. En algo, pues sí. Te rebuscas, te defendés. Y cuando cocinaba bien. No, la Chiclín, mira, de las bichas así que han cocinado ahí en la sede, la Chiclín. Para hacer pupusa, experta. Para hacer arroz en leche, juepuchica. El arroz en leche, ahí sí fracasó, pero una vez nada más. Pero la segunda vez le dije, va, Chiclín, te reivindicate. Y cabal, la segunda vez sí le quedó bien rico. De ahí solo ella hacía arroz en leche. ¿Qué más sabe cocinar, Chiclín, para que sepan las bichas? De todo. De todo, es que... No vuelve al canal. O sea, yo eso le digo a la Chiclín. Algo, digamos, que no entiendo por qué se salió, cabal. Ni yo no entiendo, hija. Ajá. Que le quite el puesto a los mexicanos, Luis Mario. Ah, también. Ah, como vos te gusta cocinar, va. Y si entras en la cocina, te dice. Ahora ya sé por qué salió la Daisy. Por el cocinar. Por los cocinando. Es que no me gustaba. Sí, fíjate que. Mira, la veía como la Carmen. ¿Cómo? A cada rato en esa pared. No, fíjate que no estaba mucho. Sí, la Daisy más que todos los temas era por lo mismo de chiquitín de siempre, de Armando, de ahí por lo demás.
No tanto. Antes sí, va, chiquilín, cuando te portabas mal, que te ibas a meter al naranjo. Pero porque me inventaba. No, la mexicana la miraba. Es que... Cuando dijo que yo bailaba allá en un tubo, eso era... Bien, me acuerdo. A mí la mexicana me contó. La mexicana bien, y yo nada. Cierto, sí, chiquilín tiene buenos dotes. Sí, o sea, sí. Hasta dicen que bailaba con una cosa aquí, con una botella aquí. Y le iba por abajo así. Ya me decían que era bola. Una, de verdad. Una nada más. Y con eso. Ay, y con eso te embolaba. Así es la Camila. Así es la Camila con una, dice. Va que pone bola. Yo con un poquitito. ¿Vos? Sí, con un poquitito. Mira, a ver, chiquilín, ya sabías que la Camila ya toma. ¿Vos la conociste así borracha? No. Ella en las cunetas la fuimos a recoger. Oiga, éramos, dijo. Solo coronita. Ya, la, ya yo nomás. La, yo la miraba bien. Ah, yo también la miraba así. Yo la también la miraba así. No, eras. Cuando ya, era. Cuando ya toma uno, ya no. Ahora le voy a decir algo. Ya deja la humildad con eso. Le voy a decir algo para que va a quedar sorprendida. Sí. Yo te voy a decir algo más, vení, vení, en el oído. De verdad, pues. También. ¿De qué? Sí, también. Eso sí la dejó sorprendida a la bicha. Yo con ganas de saber. Ay, yo también. Cuéntenos. Dime algo a mí. Ajá. Dios mío, tanta todo lo que me he perdido. ¿Por qué no lo dije, pues? Si va a llegar a la noche a comprar paletas, sí, y me contó. Yo no sé, ¿por qué? Ahí te voy a escribir ahí. La Camila sí, sí ha cambiado bastante, va. ¿La Camila? Sí. Mire que veníamos, va, y eso venía hablando ah, con sí, ella. Se puso. Hagámonos para la sombra, que yo que le está pegando sola. Aquí hay sombra. Verde, va, que vio que Emerson lo traía, va. Uh-huh. Porque nosotros dijimos, ya nos dejaron aquellos, hay que llevar la hielera. Ajá, acabá, que yo les pregunté, me dijeron. Va a llevar el carrito, dijo Emer. Y se viene la Camila y dice, cuando lo ve, ay, ahí están todavía. Y usted le dijo, vaya, entonces la vas a cambiar, ahí, vas a cambiar. Ay, no, dijo, nos hubiéramos venido más tardecito, solo porque no se quería bajar el carrito, ella en el carrito. No, ¿sabía por qué le dije que lo dejaran? Porque ya se iba a venir, entonces no va a tener en qué venirse, por eso que les dije que no lo dejaran. Pero no quiere decir que soy huevona. Sí, pero quiere decir que no quería andar en el día. Vaya, ahora, Chiclín, una pregunta. Uh-huh. Vos conoces a la... A la Camila desde hace años, va, que vos la conocías por Ivania, pero hoy en el canal le hemos puesto Camila. Camila, ajá. Camila me Camila llamo. Por Camila. Pues sí, pero todo el mundo te conocía nomás por Ivania. Por Ivania. Vaya, Ivania. Cuando estuvo con vos en el canal, vos tampoco, cuando estabas con Dina, va, uh-huh. Y en el otro canal que estabas, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero ajá, en ese tiempo va que la Ivania casi no hablaba, era bien penosa. Uh-huh. Bien. Y, tímida. No, no, no tanto. Ahí te sacaban las palabras a vos, o sea, tenías que ponerte la cámara así y preguntarte. Exacto. Ah, ya. Ajá. Roberto nos preguntaba todo. Sí. ¿Vos no hablabas? Sí. Entonces, ahora no sé si has visto los videos donde la Camila ya habla y ya, y mira, hasta la cara le ha cambiado, va, porque antes era bien así, bien tímida. Y ahora, ajá. Como dicen que se andaba bañando anoche, va. ¡En hilo! ¡Ajá! Gracias. ¿De azúcar o zomba? No se vestía así. Pero bien. ¿Vos lo ves para bien o para mal? Si habla para bien. Y si se viste bien, para bien también. Para bien también. Entonces, vos creíste que alguna vez esta bicha cuando entró al canal, vos todavía estabas ahí, tenía como una semana todavía con lo... No, la de hecho, sí, siempre me decía, cuando le saquen palabra, hable, ella siempre me decía eso. Cuando entraste vos y ella estaba todavía ahí. La Chiclín comunicaba con la Camila y le decía, oye, mamá. Yo me quedo, ya ves, la miraba en los videos que estaban bien, así como la ves. ¿Cómo anda la Ángela renovada, la que ha llegado con todo ahora? Tampoco ofendó. Yo creo que tío Moncho era, fíjese. Ella sí está gordo, enano, va. Yo creo que tío Moncho era. Anda perdida, mamacita. No, es que no me puedo meter a la conversación. Claro, pero se puede meter allá, no aquí atrás, hija. Ahí, cabal. Ay, vaya, ajá. Tampoco de lo que estoy hablando,
Vaya. Sí, quería salir la camina. A mí me lo comió la llave. Hubo un momento que quería salir. La primera semana sí. Sí, la primera semana. Tan cómoda, entonces yo le dije, vos si te dicen algo, o sea, tal vez nuestros hijos, si te molestan es por algo, es para que participes en la cámara. Entonces yo no sé la gran cosa ni nada, le dije yo, pero te doy consejo de que hables algo en los videos, porque pues sí, yo tampoco era como que hablaba mucho, pero un consejo se le puede dar. Pero fíjate que la chiquilín en los días que se salió, te acuerdas cuando fuimos a dejar ayuda allá, vos. Allá, el día que te peleaste con la Bessy, fue, va. Ese día. A los, ¿cómo se llamaba? Ese, ajá, de los escuadrón. Ese que se llamaba el caserío de los, ¿qué? De los. Deliciados. No, no era deliciado. Desmovilizado. Ese día la chiclín juela andaba con todo, mi. Hasta sí, adiós, reata con la vez. Y peleado por un pedacito de pollo de día. Ah, 10 días, pues. Para hacer show. Ajá. Para hacer show. Y sí, en esos días andaba bien la Daisy, pero de repente dijo, no, me voy. Tan participativo que andaba, que hasta un pedo y le salió en cámara. ¿Cuándo le había salido un pedo en cámara? Allá en el río, el pedo que se te salió. ¿Vos crees que no te acuerdas? Huelía bien. La Angie, Pepo. La Angie fue que le... La Angie fue que se tiró el ventoso. El ventoso. ¿No escuchó cómo lo hizo? Pero como que estaba sobadito, yo solo. El ventoso. Sobadito. Ah, pero ese día que fuimos desmovilizados, parece que vos te empezaste a cavar al sapo o algo así. Y le dio una gran descuadrada. Ya no me acuerdo yo. No, usted nunca se acuerda de nada. Nunca me acuerdo. Y la cara le cambió así el sapo. Cambiado por completo. Ah, que empezamos a hablar de la novia, creo. Sí, yo creo que... No, pero dijimos que podíamos ser felices, dijimos el día. No diga que no. Uy, ¿cuándo dije?